producción de esta capacitación. Así que, bueno, vamos entonces a, sin más preámbulo, a dar inicio. Vamos aquí, me permiten por aquí compartir mi pantalla y podemos iniciar. Así que, bueno, vamos entonces a hablar de este tema bien interesante porque esto es muy común. Y bueno, la buena noticia es que podemos ayudar a nuestros clientes con nuestros maravillosos productos de Leudin, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la cistitis y cómo podemos recomendar nuestros productos para aliviar este problema. Así que, señora Dubi, le voy a poner coanfitrión a usted y a Marlin para que me ayuden a ir a admitir. Y tenemos aquí a Marlin, que también la tengamos aquí de coanfitrión para que nos pueda ayudar. Bueno, vamos entonces, como les comentaba, cuando hablamos de la cistitis, es un malestar a nivel de las vías urinarias. Vamos entonces a ver que este problema de la cistitis es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿ok? Pero igualmente se presenta en ambos sexos, inclusive hasta en los niños, ¿verdad? Podemos ver que esto se debe precisamente a la frecuencia en la mujer porque es la cercanía de lo que es la uretra a lo que es la zona de la vagina, entonces eso del recto, que es donde provienen las bacterias que generan este tipo de infección. Entonces, en el caso de la mujer, como ese espacio entre lo que es el recto y la vagina es muy corto, entonces la migración de lo que son esas bacterias hacia esa zona son aún mayor. Y por eso es más fácil que las bacterias se alojen en la vejiga y pueda ocurrir este problema. Entonces, se dice inclusive que el 37% de las mujeres sufren episodios de cistitis durante su vida, pero el 20% pueden padecerlo mujeres más de seguido, inclusive un 12% de la población puede sufrirlo con muchísima frecuencia durante el año. Entonces, esta frecuencia es bastante común y vamos entonces a ver las razones, por qué se ocasiona. El responsable de la cistitis, ¿verdad? O el 80% de los casos es provocado por una bacteria conocida como la Escherichia coli. Esta bacteria, precisamente, fíjense que aquí la tenemos en la imagen, y tiene esta característica. Esta bacteria tiene estas vellosidades, y estas vellosidades son las que se penetran la capa de la vejiga y cuando ella está bien, esas vellosidades están incrustadas, producen el sangrado, producen el dolor que genera esta infección de la cistitis. Entonces, como podemos ver que la Escherichia coli es una bacteria que se encuentra de manera natural en la flora de los intestinos, ¿ok? Entonces, esta bacteria, al estar, fíjense, muy cerca de la zona de la vagina, en este caso, entonces hace que sea más fácil penetrar y por eso, fíjense aquí en esta imagen, cómo ellas pueden, aquí está el recto y aquí está la entrada de la vagina. Entonces, eso hace que ella migre muy rápidamente hacia esta zona. Entonces, para comprender un poco lo que es el proceso de la cistitis, vamos a ver, esta es la vejiga y este es el recto. De aquí salen estas bacterias y se colonizan hacia la vejiga. Pero nuestra orina, porque la orina es ácida, de pH ácido, cuando se orina se expulsan esas bacterias. Pero ¿qué sucede? Y no hay aquí esa presencia de bacteria. Pero ¿qué sucede cuando la bacteria, estas vellosidades se incrustan en la mucosa de la vagina? Entonces, ella cuando penetran esas vellosidades, ella se agarra. Y comienzan una y otra y agarrarse, y entonces, ¿qué produce?
provoca la inflamación y provoca el dolor y muchas veces el sangrado. Entonces, ¿cuáles son esos factores que promueven la aparición de la cistitis? Por ejemplo, en el caso de los caballeros, cuando hay una dilatación de la próstata, entonces puede generar este proceso infeccioso. Cuando hay malformaciones congénitas a nivel de toda esa parte íntima, también cuando hay cálculos biliares, también esto puede promover la aparición de promover la cistitis. Y también cuando pueden haber algún tipo de tumores a nivel del tracto urinario, y cuando la uretra está muy estrecha, entonces, o cuando hay un objeto extraño, ¿ok? Como por ejemplo, en el caso de las damas que suelen colocarse tampones, pueden colocarse algún tipo de preservativo de manera vaginal, y eso puede promover también la aparición de la cistitis. Vamos a ver algunos síntomas habituales. Por ejemplo, lo más común es el picor, es decir, es la irritación y el escozor. Entonces, el 47% de las personas que padecen la cistitis sufren también de un aumento de la micción, es decir, la frecuencia de ir a orinar aumenta con mayor facilidad. Entonces, uno de los síntomas que comienza a experimentarse es que comienzas a orinar muy frecuentemente, o sea, aumenta la micción y empieza a orinar. Y las veces que orina no es abundante, es poco, pero es con una sensación de malestar, hay sensación de ardor. En otras, cuando ya está avanzando mucho la infección, puede haber dolor, y en otras ocasiones también puede haber el sangrado. Entonces, como hay una irritación de la vejiga, entonces eso provoca también un enrojecimiento a nivel de la vulva y ese picor. Entonces, y cuando sale la orina, genera ese dolor. También el dolor puede aparecer al momento de lo que es la tener relaciones. Entonces, la vejiga que está inflamada, entonces ocasiona molestias, y por supuesto en el acto sexual también incrementa los síntomas de la cistitis. Entonces, y también se dificulta en este proceso de inflamación poder eliminar esta bacteria. Vamos a ver también que hay como una sensación de presión en la parte inferior de la pelvis, producto de que la vejiga está inflamada. Entonces, estas molestias también pueden ser sentidas a nivel de la pelvis, debajo del ombligo, en las caderas, todo eso y genera malestar en toda esa zona. Y todo esto ocurre porque la bacteria está muy pegada de lo que son las paredes de la vejiga. Vamos a ver, por ejemplo, que el color de la orina también va a variar. Puede variar, esto es como lo normal, pero entonces un amarillo muy intenso, y cuando hay hematuria, que es la presencia de sangre, entonces puede ir en aumento, de un rojizo claro, rosadito, hasta algo muy, muy oscuro. Entonces, inclusive, hay momentos en que cuando el nivel de infección es muy alto, puede haber la presencia de pus. Por eso es que el color es marrón, porque hay la combinación de pus y de sangre en esa zona. Entonces, ya estamos hablando en este momento de una infección o de una cistitis realmente muy avanzada. Los síntomas habituales también puede, cuando se tiene ya un grado de infección muy alto, puede presentarse fiebre. Entonces, aunque es muy escaso o la fiebre puede ser bastante baja, pero siempre va a haber la presencia de fiebre, escalofrío. Y en estos casos es necesario el consumo del tratamiento, acompañarlo con el consumo de antibióticos, que debe ser previamente asignado por el médico para determinar el tiempo y la cantidad y el tipo de antibióticos que debe tomar la persona. Vamos a ver también que las causas, ya les dije,
la parte de la higiene íntima, las relaciones sexuales, todas esas cosas. Entonces vamos a ver algunas, digamos, algunos hábitos que nos van a ayudar a prevenir la cistitis, porque la persona que le puede presentar un momento cistitis puede volver a aparecer. Entonces es muy importante. En el caso de esos tratamientos o, digamos, hábitos para prevenirlo, se debe orinar con bastante frecuencia. No es recomendable. A veces nosotros las damas ahí que decimos, es que si yo no orino en mi casa, yo no hago. Y entonces resulta que pasa todo el día en la calle y esa orina está allí retenida. Entonces eso puede originar también porque nuestra orina, recuerden que es un desecho de toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, si la mantenemos allí y no la desechamos, frecuentemente se va concentrando, es como que si se fuese fermentando y puede desarrollar entonces lo que es la cistitis. Entonces, es recomendable orinar con frecuencia para expulsar las bacterias, como veíamos. La bacteria puede estar allí y cuando se orina, se desecha. Lo que no hay que dejar es que cuando no se orina con frecuencia, entonces le estamos dando el espacio para que ella se adhiera a las paredes de la vejiga y genere el problema de la cistitis. Entonces, por lo que se recomienda que cada 2-3 horas uno debe ir a orinar, ¿ok? Inclusive se recomienda que la pareja, una vez que tenga relaciones sexuales, también vaya a orinar. ¿Para qué? Para que deseche todas esas bacterias que están en la orina. Entonces, también vamos a ver algunos tratamientos naturales para lo que es el alivio de la cistitis. Uno de los que más se utiliza son los arándanos rojos. El arándano rojo, exactamente el arándano rojo americano, tiene propiedades que van a prevenir la aparición de esos episodios de cistitis. ¿Y esto por qué? Porque el arándano rojo tiene, digamos, ingredientes activos que, o antioxidantes, también se le conoce, que tienen la propiedad de ayudar a que esas vellosidades de la Escherichia coli no se adhieran a las paredes de la vejiga y de esta manera no puedan ellas multiplicarse. Entonces, en los tratamientos de la cistitis, uno de los que más se utiliza es el arándano rojo. Inclusive vamos a ver arándanos en pastillas para de manera natural y muchas recomendaciones del arándano que ya vamos a ver. Por otra parte, entonces, ¿por qué lo hace? Porque el arándano tiene un compuesto fenólico que se le conoce como proantocianidinas, que es el PAC, y eso es precisamente lo que altera la configuración de la bacteria de Escherichia coli y disminuye la capacidad para que se adhiera esos filamentos a las paredes del tracto urinario, que es lo que ocasiona, propiamente dicho, la cistitis. Vamos a ver también que otra de las cosas que se utiliza es la cola de caballo. Y sabemos que también la cola de caballo tiene propiedades antiinflamatorias y ahí hay un poder inflamatorio bastante. Entonces, es una de las mejores alternativas para tratar la cistitis, debido también porque tiene propiedades cicatrizantes, antihemorraicas, relajantes de todo el sistema urinario. Entonces, también tenemos la manzanilla. Sabemos que la manzanilla de por sí tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias y entonces también ayuda a combatir lo que son las infecciones del tracto urinario. Entonces, además que también ayuda a lo que es que se eliminen las toxinas a través de la orina porque aumenta la frecuencia de orinar, es decir, porque tiene un efecto diurético. Y tenemos también el árbol de té, que tiene una acción antibiótica. Sabemos que el árbol de té es un antibiótico natural que elimina las bacterias que van a causar esas infecciones urinarias. Entonces, está considerado uno de los métodos terapéuticos que se ayuda a recuperar de manera muy rápida todo lo que es la cistitis.
También está el tomillo, que el tomillo tiene propiedades antibacterianas, también sabemos que tiene propiedades antivirales, antifúngicas. Entonces, en el caso de la cistitis, también ayuda a aliviar ese dolor. Entonces, vamos a ver algunos consejos para prevenir la cistitis. Lo primero, ingerir abundante agua. Una persona que tiene cistitis debe ingerir abundante agua. ¿Para qué? Para que genere mucha micción, es decir, muchas ganas de ir a orinar y poder eliminar la bacteria de manera muy rápida. Evitar sustancias tóxicas como el alcohol, la cafeína, el tabaco y todas esas bebidas carbonatadas que también no son recomendadas en el caso de la cistitis. Vamos a ver también que orinar, ya les dije, 2 a 3 horas para favorecer la eliminación de la bacteria. Y también lavar con jabones neutros, ¿ok? Es importante también lavar de adelante hacia atrás para evitar la contaminación y no hacer, duchas vaginales muy frecuentes, ¿ok? Entonces, vamos a, inclusive se recomienda, por ejemplo, en el caso de cuando se hace evacuación, que es más que limpiar, sea lavada la zona para eliminar con mayor certeza lo que es estas bacterias que provienen de las heces. Por otra parte, secar inclusive, si no hay evacuación, sino simplemente orinar, secar en la misma dirección, de adelante hacia atrás, porque es justamente esas bacterias que ocasionan la cistitis provienen de las heces, ¿ok? En la época de verano se aumenta la frecuencia de la cistitis producto de que el calor por una parte y las personas van a las piscinas, a las playas, al río y entonces para esos casos es importante cambiarse el traje de baño, no dejárselo por mucho tiempo el traje de baño húmedo porque justamente esa humedad puede y prevenir ese contraste de temperatura que se que hay en esa zona producto del agua. Entonces es recomendable, entonces para prevenir cistitis en esta época, estar constantemente cambiando el traje de baño una vez que salgamos de la piscina o donde estemos. Por otra parte, también nuestra ropa interior es recomendable que sea 100% algodón y evitar prendas también muy ajustadas, porque prendas muy ajustadas también pueden generar este problema. Y por otra parte, también evitar lo que es o combatir el estreñimiento, porque también, y tampoco posponer lo que es la evacuación. A veces también decimos, no, es que no estoy en mi casa, y si no estoy en mi casa y tengo ganas, me las aguanto, y entonces esto puede ocasionar que se colonicen más de estas bacterias en todo ese tracto muy cercano a lo que es el tracto urinario. Entonces, es importante evitar el estreñimiento y evacuar las veces que tengamos las ganas. Por otra parte, también estos diafragmas, lo que le comentaba, es que se utilizan como métodos anticonceptivos. Entonces, reducirlos al máximo, el uso de tampones también, todo ello provocan lo que es la aparición de infecciones urinarias. Entonces, sobre todo porque en ese momento que se utiliza, sobre todo porque estamos en el proceso menstrual, entonces la combinación de la sangre que estamos expulsando y estos instrumentos suelen retener en esa zona. Entonces, si hay la combinación, llegan las bacterias, entonces el proceso infeccioso puede llegar a ser más agudo. Y por otra parte, el consumo de arándanos, ¿ok? Rojo, para evitar la adhesión de la bacteria que causa la infección. O sea, el arándano rojo tiene esa propiedad de que la bacteria no, o sea, es como que le elimina toda esa vellosidad que tiene la bacteria y de esta manera no se adhiere a nuestras vejigas. Bueno, con estas recomendaciones y ya conociendo un poco
el tema de lo que es la cistitis, vamos entonces a recomendar nuestros productos. Para este tratamiento vamos a utilizar cuatro de nuestros productos, como es el Intimiguat, el Titriol, el Tomillo y nuestro Redugel. En el caso de la parte de la higiene íntima, es importante lavar nuestra zona, tener, como les dije, o sea, el momento en que se evacúa, es recomendable más que limpiar, lavar, ¿ok? Tomar en cuenta de limpiarse de adelante hacia atrás para evitar esa contaminación, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de los niños, de las niñas, sobre todo los adolescentes, es importante enseñarles este hábito y la manera correcta de limpiarse, porque precisamente lo que en el futuro va a prevenir que esto es son estos buenos hábitos de higiene que vamos a tener. Y por supuesto contamos con nuestro espectacular Intimiguat, que el Intimiguat es elaborado con extractos de arándano rojo. Entonces, pues, por eso es que para prevenir y tratar la cistitis va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque va a ayudar justamente a esas bacterias que no se colonicen. Y también en el prevenimiento de la cistitis va a ayudar. Claro, no vamos a utilizar nuestro jabón como ducha íntima, ¿verdad? Porque las bacterias están adheridas, pero vamos entonces a preparar toda la parte externa. Además tiene extractos de manzanilla. Entonces vimos que en el caso de la cistitis, toda la vulva se pone enrojecida y con mucho picor. Entonces la presencia del arándano, la presencia de la manzanilla y también del trisulfato de sodio, esto ayuda a controlar el pH de esa zona. Por lo tanto, entonces va a ese pH en un nivel apropiado, va a inhibir el crecimiento acelerado de estas bacterias. Entonces, vamos también a realizar baños de asiento, ¿ok? En este caso, los aceites esenciales son muy curativos, ¿ok? Sobre todo, además de que su olor es agradable. Para eso, entonces, se recomiendan hacer estos baños de asiento por un espacio mínimo de 15 máximo 20 minutos, por eso clavamos 15 más 5. Entonces, en una ponchera, no sé, un envase como el que vemos aquí, vamos a colocar aproximadamente unos 5 o 8 litros de agua. Y a esa agua le vamos a colocar 30 gotas de nuestro tea tree y le vamos a agregar una cucharada del Intimiguat. Y vamos entonces, esa agua va a estar tibia. Y vamos entonces aquí a ver este video de cómo vamos a ir haciendo este baño de asiento. Bueno, para el baño de asiento solo ocuparemos una o baño, como le llaman, pero puede ser de plástico, algunos que son de aluminio, metal. Lo llenamos con agua suficiente que al sentarnos pueda cubrir pues nuestros glúteos y el área de los genitales. Entonces, y luego nos colocaremos ahí sentados con las piernas y brazos fuera y explicaremos los movimientos que vamos a hacer con la mano. Vamos a friccionar con nuestra mano mojada poniéndonos de la misma agua en el vientre, ¿verdad? De arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y dando círculos en el sentido de las manecillas del reloj. Y esto sí lo vamos a realizar 30 o 40 minutos que nos ha indicado este baño. De igual manera que como nosotros tratamientos o terapias con agua es con un ayuno de 3 o 4 horas y si estamos las mujeres en nuestro periodo tampoco se puede realizar. Nos sentaremos de esta manera y ya con el agua, fuera, manos fuera y nuestra mano haciendo los movimientos que les mencionaba. Con la misma agua hago esto, con la misma agua hago estos movimientos. Ok, entonces con esto que está previamente preparado, vamos entonces a hacer estos baños de asiento para aliviar esa inflamación y todo lo que tenga la cistitis. Ahora, después de esto vamos a mezclar nuestros productos. Vamos a tomar una cucharada de nuestro Redugel Plus y una cucharada del tomillo. Lo vamos a mezclar
y esa mezcla nos la vamos a untar en todo lo que es el vientre, las caderas, aquí en la parte donde están nuestros riñones, ahí vamos a ir colocando con masaje suave hasta que se absorba completamente. Una vez que hemos terminado el baño de asiento, nos secamos bien, preparamos esta mezcla y colocamos en toda esa zona. Y vamos a ver entonces algunos pequeños ejercicios de yoga que nos van a ayudar para este problema de la cistitis. El día de hoy vamos a trabajar sobre los riñones. Los riñones se encargan de filtrar la sangre y de eliminar los residuos a través de la orina. Y vamos a ver de qué manera lo hacemos en yoga. ¿Cuáles son los síntomas o las sensaciones que suelo tener cuando padezco de infección de orina? Suelo tener escozor, suelo sentir como peso hacia la altura de la vejiga o del suelo pélvico. Y la sensación que tienes es cuando vas a hacer pis, notas como escozor. Lo primero y lo que mejor te puedo recomendar es que primero acudas al médico y cuando ya tengas un diagnóstico, ponte a hacer estas posturas de yoga. Mira, vas a colocar los codos debajo de la línea de los hombros, las manos separadas, los dedos activos y las piernas juntas con los glúteos también activos. Desde aquí vas a inhalar y vas a intentar alargar desde la coronilla hacia arriba. Activo glúteos, activo piernas y me mantengo aquí en 5 respiraciones. Relajo el rostro e intento abrir los hombros como si dibujase una gran sonrisa entre los hombros. Suavemente comienzo a deshacer, voy bajando la frente hacia el suelo, llevo los pulgares detrás, apoyo los dedos de los pies y exhalando empujo el ombligo y subo. Con el cuerpo fuerte. Desde aquí voy a sentarme ligeramente hacia atrás con los deditos de los pies activos, regreso con las caderas hacia adelante y en la siguiente exhalación elevo caderas arriba, coloco los pies separados al ancho de las caderas y si puedo bajo para apoyar los talones en el suelo. Si te fijas en esta postura los riñones se están estirando y en la anterior postura los estábamos comprimiendo, por lo tanto comprimo para estirarlos, los estoy trabajando desde dentro. Y despacito bajo. Apoyo las rodillas, regreso despacito con el tronco hacia arriba y vuelvo siempre a través de una respiración profunda. En los riñones es donde dicen que normalmente se acumula nuestro coraje o nuestra voluntad. Es importante que cuando tienes infecciones de orina bebas mucha agua y puedes ayudarte de un complemento como Neocis de Mundo Natural, que está hecho a base de un extracto de arándano rojo americano. A modo preventivo, cuando ya estés dentro de esa infección de orina, sin duda te va a ayudar mucho. Hay más de 150.000 personas en España que ya estamos practicando yoga. ¿Por qué no te pones a ello ya? Así es, entonces vemos allí esos ejercicios de yoga que nos van a ayudar entonces a lo que es entonces a eliminar y a trabajar nuestros riñones. El video de hoy vamos a trabajar. Vamos entonces, también le recomendamos utilizar unas 3 o 4 gotitas en la ropa interior. O puede ser, si utilizas las toallitas diarias, que en la toallita coloques unas 3 o 4 gotitas. Eso también va a ayudar a prevenir entonces la aparición de la cistitis y te va a ayudar también en el tema de aliviar todo el malestar si estás en esa fase con ese proceso. Por otra parte, también tomar muchos zumos de arándanos, ¿okay? No solamente esa parte interna, sino la parte interna. Entonces, en las tiendas naturistas se consiguen esas pastillas que nos habló la chica, que son pastillas a base de arándanos, pero también podemos comprar el fruto como tal, podemos hacer batidos, hacer jugos, entonces eso nos va a ayudar, además de que los arándanos son ricos en antioxidantes. Entonces esto es una manera natural también cuando hacemos la orina, entonces todos estos extractos del que provienen del arándano, esa sustancia de las que le hablé, entonces van a eliminar también, ayudar desde la parte interna a eliminar esta bacteria de lo que es. Algunas preguntas frecuentes que solemos hacernos con respecto a la cistitis. Vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿es muy grave tener cistitis? Bueno, realmente es algo pasajero, ¿ok?
Ahora, si no atendemos y esa infección sube hacia los riñones, ahí entonces se puede complicar porque es más el consumo de antibióticos, todo esto para eliminar la infección, porque la infección de la cistitis es a nivel de la vejiga. Pero si no tratamos este proceso infeccioso, ¿qué va a ocurrir? Esa infección va a subir hacia los riñones y entonces allí sí se puede complicar. Pero antes de que eso ocurra, podemos atenderlo. Además, los síntomas nos obligan a buscar maneras de aliviar el malestar y no dejar que avance. Tenemos también otra pregunta, es que si es contagioso la cistitis, pues realmente la cistitis no es contagiosa. Usted no va a contagiar a su pareja porque tenga cistitis y entonces o él tenga cistitis ni le va a contagiar a usted ni viceversa, ¿ok? Entonces, en esta parte no hay ese problema. Por otra pregunta que la gente se hace, bueno, si es contagiosa y es algo realmente muy leve, que puede ser controlado y en el caso de que el problema persista, la recomendación es asiste al médico. Por lo general, este tratamiento debe ser acompañado internamente por el consumo de antibióticos cuando la infección es muy alta. ¿Cuándo sabemos que la infección es muy alta? Lo vamos a ver por la característica del color de la orina. Si la persona empieza a orinar oscuro, empieza a orinar marrón o rojo, eso es la infección está. Entonces es necesario el consumo de antibiótico y el consumo de antibiótico debe ser asignado por un médico. Entonces, pero inicialmente cuando está empezamos es como la sensación el peso a nivel del vientre, puede ser que cuando orines te arda un poquito y no, pero no hay la presencia de sangre. Entonces, en ese caso, comienzas a trabajar con todas estas recomendaciones. Ahora, si llega a avanzar y llega un momento en que empieza a orinar sangre o muy oscuro, entonces ahí necesitas recurrir al médico para que te asigne antibiótico. ¿Ok? Y bueno, con este tratamiento de Leudin, nuestros productos, nuestro Intimiguan, nuestro Tomillo y nuestro Redugel, nuestro Titri, podemos decirle adiós a ese problema de cistitis con nuestros productos de Leudin.